Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte para descubrir los secretos más fascinantes del mundo que te rodea, desde la tecnología hasta el medio ambiente. Hoy vamos a explorar un tema que quizás nunca hayas considerado, la asombrosa importancia de las lombrices de tierra. ¿Estás listo? Vamos allá. Sumario de segmentos. Introducción a las lombrices de tierra, un vistazo general de lo que son las lombrices de tierra y por qué deberían importarnos. La biología de la lombriz, cómo están constituidas, qué comen y cómo se reproducen. Ingenieros del ecosistema, su importancia en el suelo, desde la estructura hasta la fertilidad. Impacto en la agricultura, cómo las lombrices influyen en la calidad del suelo y, por lo tanto, en la producción de alimentos. Gestión del agua, el papel de las lombrices en la absorción y distribución del agua. Descomposición y reciclaje, cómo contribuyen a la descomposición y al ciclo de nutrientes. Amenazas a las lombrices, factores como la contaminación y las prácticas agrícolas insostenibles que las amenazan. Curiosidades y mitos, desmentir mitos comunes y compartir datos curiosos sobre las lombrices. Comenzamos. Introducción a las lombrices de tierra. Cuando pensamos en la fauna que habita nuestro planeta, es fácil que nuestra mente se dirija a criaturas majestuosas como águilas, ballenas, o incluso el rey de la selva, el león. Sin embargo, hay un pequeño ser que, aunque no lo parezca, realiza un trabajo titanesco justo debajo de nuestros pies, la lombriz de tierra. Sí, has oído bien. Estas criaturas aparentemente insignificantes son verdaderos titanes del subsuelo y hacen mucho más que simplemente arrastrarse en la tierra. Las lombrices de tierra son invertebrados que pertenecen al grupo de los anélidos, y han existido desde hace más de 500 millones de años. Lo que es más, su población es tan numerosa que si pudiéramos pesar todas las lombrices de tierra en la tierra, su peso total probablemente superaría el de todos los seres humanos combinados. Asombroso, ¿verdad? Pero, ¿por qué son tan importantes? Bueno, estas criaturas juegan un rol fundamental en la formación y mantenimiento del suelo, uno de los ecosistemas más vitales para la vida tal como la conocemos. A lo largo de este episodio, desentrañaremos las diversas maneras en que las lombrices de tierra contribuyen a nuestro mundo, desde mejorar la fertilidad del suelo hasta actuar como indicadores de la salud ecológica. Entonces, si alguna vez has subestimado a estas criaturas porque su vida transcurre en la oscuridad de la tierra, prepárate para cambiar de opinión. Las lombrices de tierra son ingenieros ecológicos en un sentido muy real, y sin ellas, el mundo sería un lugar muy diferente. La biología de la lombriz. Ahora que ya sabemos lo esenciales que son las lombrices de tierra para nuestro ecosistema, profundicemos en la biología de estas asombrosas criaturas para entender cómo hacen lo que hacen. A primera vista, una lombriz podría parecer un simple tubo de carne, pero en realidad es una maravilla de la ingeniería biológica. Primero hablemos de su anatomía. Las lombrices de tierra no tienen huesos ni patas, pero eso no les impide moverse eficientemente. Su cuerpo está segmentado, lo cual les ayuda en su locomoción. Poseen una capa de músculos circulares y longitudinales que les permiten expandirse y contraerse, moviéndose así a través del suelo con una sorprendente agilidad. Uno de los aspectos más fascinantes de las lombrices es su sistema digestivo. No tienen dientes, pero eso no es un problema. Consumen tierra y descomponen material orgánico en su tracto gastrointestinal. Con cada bocado, las lombrices mejoran la estructura del suelo al airearlo, y a la vez, lo enriquecen con nutrientes en forma de sus excrementos, comúnmente conocidos como coprolitos. Quizás te sorprenda saber que las lombrices son hermafroditas, lo que significa que tienen tanto órganos sexuales masculinos como femeninos. Esto aumenta sus posibilidades de reproducción, ya que cualquier par de lombrices puede fertilizar a la otra. Sin embargo, aún necesitan encontrarse y acoplarse para intercambiar esperma antes de la fertilización. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo respiran las lombrices si viven bajo tierra? Bueno, en lugar de pulmones, su piel permeable les permite intercambiar gases como oxígeno y dióxido de carbono con su entorno.
Pero para que este proceso tenga lugar, la piel debe mantenerse húmeda. Lo cual explica por qué las lombrices prefieren entornos húmedos y porque llueven, suelen salir a la superficie. En resumen, aunque parezcan simples, las lombrices de tierra son criaturas biológicamente complejas y altamente adaptadas a su papel de ingenieros del suelo. Desde su anatomía única hasta su eficiente sistema digestivo y su singular modo de reproducción, las lombrices son un claro ejemplo de cómo incluso los organismos más sencillos pueden ser sorprendentemente sofisticados y vitales para la salud del planeta. Ingenieros del ecosistema. Después de sumergirnos en la biología de las lombrices de tierra, quizás ya estés empezando a apreciar la complejidad de estas criaturas. Pero ahora, preparémonos para adentrarnos en uno de los aspectos más impresionantes de su existencia, su rol como verdaderos ingenieros del ecosistema. La palabra ingeniero evoca imágenes de construcción y diseño. Y eso es precisamente lo que hacen las lombrices de tierra, pero a una escala ecológica. Cuando se mueven a través del suelo, crean una red de túneles. Esto podría parecer algo trivial, pero estos túneles tienen un impacto profundo en la estructura y calidad del suelo. Por un lado, los túneles airean el suelo, lo que permite que las raíces de las plantas respiren más fácilmente. Por otro lado, estos canales mejoran la capacidad del suelo para retener agua, lo que es vital en la regulación del ciclo hidrológico. Además, las lombrices son maestras de la reciclación. Consumen materia orgánica en descomposición, como hojas caídas y restos de plantas, y la transforman en nutrientes accesibles para las plantas. Estos nutrientes son liberados en su excremento, enriqueciendo el suelo y promoviendo la salud de la vegetación. Esto, a su vez, apoya toda la cadena alimentaria. Su influencia también llega a los microorganismos del suelo. Los túneles que crean ofrecen hábitats para una variedad de microorganismos que también desempeñan funciones importantes, desde la descomposición hasta la fijación de nitrógeno. Algunos estudios incluso sugieren que las lombrices pueden ayudar en la descomposición de contaminantes en el suelo, haciéndolas valiosas en la remediación ambiental. De manera más indirecta, al mejorar la calidad del suelo, las lombrices de tierra también hacen posible una agricultura más sostenible. Menos dependencia de fertilizantes químicos y una mejor retención de agua son solo algunos de los beneficios que podemos disfrutar gracias a estas incansables trabajadoras del subsuelo. En resumen, las lombrices de tierra no son simplemente habitantes del suelo, son los arquitectos del subsuelo, construyendo y manteniendo uno de los ecosistemas más cruciales para la vida en la Tierra. Son pequeñas pero potentes, y su trabajo silencioso y constante tiene resonancias que se sienten a lo largo de toda la cadena ecológica. Impacto en la agricultura. Ya hemos explorado la biología de la lombriz de tierra y cómo actúan como ingenieros del ecosistema. Pero ahora, vayamos un paso más allá y veamos cómo estos pequeños gigantes afectan algo que nos toca a todos, nuestra comida. Sí, hablamos de la agricultura, una de las prácticas más antiguas y esenciales de la humanidad. En primera instancia, las lombrices de tierra mejoran la estructura del suelo. Como ya mencionamos, crean una red de túneles que facilita la circulación de aire y agua. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo esto podría afectar a las plantas que cultivamos? Raíces más fuertes y saludables significan plantas más fuertes y saludables. Y plantas más fuertes y saludables, a su vez, resultan en cosechas más abundantes y nutritivas. Además, las lombrices contribuyen a la fertilidad del suelo mediante la descomposición de materia orgánica y la conversión de esta en nutrientes más accesibles para las plantas. Esto es especialmente significativo en una época donde el uso excesivo de fertilizantes químicos está causando serios problemas ambientales, como la contaminación del agua y el agotamiento del suelo. La presencia de lombrices de tierra puede disminuir la necesidad de estos fertilizantes, lo que nos encamina hacia una agricultura más sostenible. Ahora bien, ¿sabías que las lombrices también ayudan en el control de plagas? Algunas investigaciones sugieren que las lombrices de tierra pueden inhibir el crecimiento de ciertos patógenos en el suelo. Esto es crucial porque un suelo saludable es la primera línea de defensa en el control de enfermedades que pueden devastar cosechas enteras. Y hay más. Las lombrices son también indicadores de la salud del suelo.
Un suelo rico en lombrices generalmente es un buen signo de un suelo bien manejado. De hecho, muchos agricultores modernos miden la población de lombrices en sus campos como una forma de evaluar la sostenibilidad de sus prácticas agrícolas. En resumen, la relación entre las lombrices de tierra y la agricultura es una alianza natural y beneficiosa. Estos pequeños invertebrados no solo mejoran la calidad del suelo y promueven la salud de las plantas, sino que también nos ayudan en nuestra búsqueda de una agricultura más sostenible y consciente del medio ambiente. Así que la próxima vez que disfrutes de una comida deliciosa, recuerda que podrías tener algo que agradecerle a las lombrices de tierra. Espero que este segmento te sea útil y te ayude a mostrar cómo las lombrices de tierra son verdaderamente fundamentales en la agricultura y, por extensión, en nuestra vida diaria. Gestión del agua. Ahora que hemos explorado cómo las lombrices afectan la estructura del suelo y la agricultura, es hora de sumergirnos en otra cuestión crítica, la gestión del agua. En un mundo donde el cambio climático está haciendo que los recursos hídricos sean cada vez más precarios, entender cómo las lombrices contribuyen a la conservación y utilización eficiente del agua es de suma importancia. Primero, hablemos de los túneles. Ya hemos discutido cómo las lombrices crean una red subterránea de túneles que airean el suelo, pero estos pasajes subterráneos también actúan como canales naturales para el agua. Cuando llueve, el agua se filtra más fácilmente a través del suelo, llegando a las raíces de las plantas y recargando acuíferos subterráneos. Este es un mecanismo natural de irrigación y conservación del agua que es tremendamente eficiente. Pero eso no es todo. La estructura del suelo afectada por las lombrices también tiene una mayor capacidad para retener agua. Esto significa que los suelos ricos en lombrices son menos propensos a la erosión hídrica, un problema grave que puede llevar a la pérdida de tierra arable. Menos erosión significa menos desperdicio de agua y nutrientes vitales, lo que se traduce en un sistema más resiliente y sostenible. Además, la habilidad de las lombrices para descomponer la materia orgánica y enriquecer el suelo con nutrientes también tiene efectos sobre la calidad del agua. Al mejorar la estructura del suelo, se minimiza la escorrentía superficial que suele arrastrar fertilizantes y pesticidas a cuerpos de agua cercanos, reduciendo así la contaminación y el riesgo de formación de zonas muertas en ríos y océanos. Por último, el impacto de las lombrices en la gestión del agua también tiene relevancia en la lucha contra el cambio climático. Suelos más saludables con mejor retención de agua pueden ser más resilientes frente a condiciones extremas como sequías o inundaciones. Esto puede ser crucial para la adaptación al clima en muchas regiones del mundo. En resumen, las lombrices de tierra no solo son ingenieras del suelo y ayudantes en la agricultura, sino que también son guardianas del ciclo hídrico. Su rol en la gestión del agua es un testimonio más de cómo estos pequeños organismos tienen un impacto gigante en mantener la salud y sostenibilidad de nuestro planeta. Descomposición y reciclaje. Hasta ahora, hemos recorrido un largo camino explorando las muchas facetas de las lombrices de tierra, su biología, su papel como ingenieros del ecosistema, su impacto en la agricultura y en la gestión del agua. Ahora, déjame llevarte al fascinante mundo de la descomposición y el reciclaje, otro ámbito donde las lombrices son actores fundamentales. Para empezar, es vital entender que la descomposición es un proceso natural esencial para la vida en la tierra. Sin descomposición, los nutrientes quedarían atrapados en los organismos muertos, lo que detendría el ciclo de nutrientes y, en última instancia, la vida tal como la conocemos. Aquí es donde las lombrices hacen su entrada triunfal. Cuando las lombrices de tierra consumen materia orgánica, hojas caídas, restos de plantas y animales, y más, la transforman en un material más sencillo y nutritivo, conocido como humus. Este humus es rico en nutrientes y es extremadamente beneficioso para el suelo. En esencia, las lombrices de tierra convierten los desechos de la naturaleza en un recurso valioso que sustenta nuevos ciclos de vida. No solo eso, su proceso de descomposición también tiene un impacto en el ciclo del carbono. Al descomponer materia orgánica, las lombrices contribuyen a la secuestración de carbono, almacenando este elemento en una forma más estable en el suelo. Esto tiene implicaciones en la lucha contra el cambio climático, ya que suelos ricos en carbono orgánico son más efectivos para almacenar dióxido de carbono de la atmósfera.
Es más, la actividad de las lombrices promueve la diversidad biológica en el suelo. Su trabajo ayuda a crear un ambiente más habitable para otros organismos descomponedores, como bacterias y hongos, que también juegan roles clave en la descomposición y en el ciclo de nutrientes. Podríamos decir que las lombrices son como los directores de orquesta de una sinfonía microbiana subterránea, coordinando y potenciando los esfuerzos de descomposición a una escala más amplia. En resumen, las lombrices de tierra son verdaderos maestros del reciclaje. Transforman la materia orgánica en nutrientes vitales, mantienen el ciclo de nutrientes en movimiento, almacenan carbono y fomentan la biodiversidad del suelo. No es exagerado decir que su labor en descomposición y reciclaje es una de las más sofisticadas y esenciales estrategias de la naturaleza para mantener la vida en nuestro planeta. Amenazas a las lombrices. Hasta ahora, hemos explorado todos los asombrosos beneficios que las lombrices de tierra brindan a nuestros ecosistemas y modos de vida. Pero para poder seguir aprovechando estos beneficios, también tenemos que hablar sobre las amenazas que están poniendo en peligro a estas criaturas increíbles. Empecemos con un tema que ya hemos tocado, los productos químicos agrícolas. El uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes en la agricultura moderna es quizás una de las mayores amenazas para las poblaciones de lombrices. Estos productos químicos pueden tener efectos tóxicos directos sobre las lombrices, y también pueden afectar la calidad del suelo y la cantidad y tipo de materia orgánica disponible para su alimentación. La contaminación también es un problema grave. La escorrentía de áreas urbanas y de manufactura puede contener contaminantes que son perjudiciales para las lombrices. Esto incluye metales pesados como el plomo y el mercurio, que pueden acumularse en el suelo y tener efectos tóxicos en la fauna del suelo, incluidas las lombrices. Otra amenaza significativa es la degradación y pérdida del hábitat. La urbanización y la expansión de áreas agrícolas a menudo resultan en la pérdida de áreas donde las lombrices y otros organismos del suelo pueden prosperar. Los suelos compactados y empobrecidos no son adecuados para las lombrices, que requieren suelos aireados y ricos en materia orgánica para sobrevivir y prosperar. Además, el cambio climático presenta desafíos únicos. Con el aumento de las temperaturas y los patrones de precipitación más impredecibles, las lombrices podrían enfrentar hábitats menos hospitalarios. Esto puede tener un efecto en cascada, afectando los servicios ecosistémicos que ofrecen, desde la descomposición de la materia orgánica hasta la gestión del agua y la estructura del suelo. Finalmente, no podemos olvidar las amenazas indirectas como la introducción de especies invasoras que podrían competir con las lombrices nativas o alterar su hábitat de maneras que las pongan en desventaja. Para poder seguir beneficiándonos de todo lo que las lombrices tienen para ofrecer, es crucial que tomemos medidas para mitigar estas amenazas. Desde prácticas agrícolas más sostenibles hasta la gestión cuidadosa de nuestros recursos hídricos y suelos, cada acción cuenta en la preservación de estos maravillosos animales. Curiosidades y mitos. Después de desentrañar los aspectos científicos y ecológicos de las lombrices de tierra, toca sumergirse en las curiosidades y mitos que rodean a estas fascinantes criaturas. Porque, sí, las lombrices de tierra tienen su propio lugar en la cultura popular y la imaginación humana, y algunos de estos hechos te dejarán perplejo. Empecemos con un mito común, la creencia de que si cortas una lombriz de tierra por la mitad, obtendrás dos lombrices. La verdad es un poco más complicada. Mientras que algunas especies de lombrices pueden regenerar parte de su cuerpo, la sección cortada no siempre se convierte en una nueva lombriz. Generalmente, solo la parte que contiene el cerebro y órganos vitales sobrevivirá, mientras que la otra parte morirá. Ahora, una curiosidad, las lombrices de tierra no tienen pulmones. ¿Cómo respiran entonces? A través de su piel. Sí, escuchaste bien, su piel permeable permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con su entorno. Por esta razón, las lombrices tienen que mantener su piel húmeda para sobrevivir, lo cual explica por qué son tan sensibles a las condiciones del suelo. Y hablando de suelo, ¿sabías que una sola lombriz puede procesar hasta 36 toneladas de suelo en un año? Esta cifra da una idea impresionante de lo poderosas que son estas criaturas en la transformación del terreno que habitan. Otra curiosidad que podría sorprenderte es su longevidad.
Aunque varía según la especie, algunas lombrices de tierra pueden vivir hasta 8 años. Un tiempo de vida bastante notable para un organismo tan pequeño y aparentemente simple. También hay mitos culturales y religiosos en torno a las lombrices. Por ejemplo, en algunas tradiciones nativas americanas, las lombrices son vistas como guardianes de la tierra, debido a su papel en la fertilización del suelo. En la mitología griega, el dios del inframundo, Hades, estaba asociado con lombrices debido a su conexión con la descomposición y la regeneración. En resumen, las lombrices de tierra son criaturas fascinantes que no solo son cruciales para nuestros ecosistemas, sino que también han capturado nuestra imaginación de maneras inesperadas. Su vida es un tesoro de curiosidades y mitos que enriquecen aún más nuestra apreciación por estos pequeños gigantes del suelo. Ha sido un viaje increíble explorar el mundo oculto pero esencial de las lombrices de tierra en este episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hemos descubierto la compleja biología que subyace en estos aparentemente simples organismos. Hemos examinado su papel como ingenieros del ecosistema, que transforman y enriquecen la tierra bajo nuestros pies. Hemos destacado su impacto inmenso en la agricultura, la gestión del agua, y en los procesos de descomposición y reciclaje. Y por supuesto, nos hemos sumergido en las curiosidades y mitos que rodean a estas fascinantes criaturas. Pero también hemos visto cómo estos titanes diminutos están bajo amenaza debido a las actividades humanas, desde la contaminación y el uso excesivo de productos químicos hasta la degradación del hábitat y los desafíos planteados por el cambio climático. Su bienestar está intrínsecamente ligado al nuestro, son un barómetro de la salud del suelo, y por extensión, de la salud de nuestros ecosistemas globales. Es nuestra responsabilidad tomar medidas para proteger y preservar las poblaciones de lombrices de tierra. Desde optar por prácticas agrícolas más sostenibles hasta tomar acciones conscientes en nuestras propias huertas y jardines. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Si algo debemos llevarnos de este viaje de descubrimiento, es que las lombrices de tierra son más que simples habitantes del suelo. Son custodios de la tierra, pequeños gigantes que trabajan en silencio pero eficazmente para mantener la salud y el equilibrio de nuestro planeta. A la luz de todo lo que hacen por nosotros, quizás sea hora de que hagamos algo por ellas. Espero que hayan disfrutado de este fascinante viaje al mundo de las lombrices de tierra tanto como yo disfruté, compartiéndolo con ustedes. Si consideran que este contenido es educativo y valioso, les agradecería enormemente que lo compartieran en sus redes sociales. El conocimiento es una herramienta poderosa para el cambio, y compartir este vídeo podría ayudar a más personas a entender la importancia de estos pequeños, pero impactantes, ingenieros del ecosistema. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta. Esto realmente ayuda a posicionar el canal y permite que más personas accedan a este tipo de información educativa. Además, estoy totalmente abierto a tratar temas que les interesen. Así que si hay algo específico sobre el que te gustaría aprender más, por favor no dudes en dejar tus sugerencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta saber qué temas capturan su interés y cómo puedo hacer que este canal sea aún más enriquecedor para todos ustedes. Una vez más, gracias por ser parte de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hasta la próxima, y no olviden, cada pequeño esfuerzo cuenta, y juntos podemos hacer un mundo mejor para todos sus habitantes, no importa cuán pequeños sean. Hasta la próxima.